Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Para hoy les quiero traer la reseña y una pequeña review de este unboxing que quería hacerlo el primer video del año, pero bueno, llegó y apenas llegó y vamos con él, vamos a desempaquetar y puedan ver ustedes sus primeras impresiones y darles una pequeña reseña. ¿Qué traen puesto ustedes? Comenten. Yo el día de hoy traigo un Seiko Solar Crono. La verdad que es muy hermoso este reloj. Me encanta Seiko, como se habrán dado cuenta. Pero vamos con este pequeño. ¿Qué les parece? En esta ocasión tuve suerte y me vino con una caja especial, así que se agradece. Si quieren saber el código de referencia es el siguiente: Seiko SRPF 77. Es el famoso Seiko King Turtle, Rey Tortuga, edición Dark Manta. ¿Qué viene? Manuales, dejamos esto por aquí. El clásico manual 4R36, que todos lo sabemos, lo miramos, pero nunca lo leemos. Uy, perdón. Seiko. Tarjeta de garantía. Lo dejamos por aquí. Esto. Y miren, aquí está la joya. ¿Qué les parece esta caja? Me gustó porque así normalmente Seiko te manda una caja X, la verdad, por el precio que pagues. Y vamos a abrir esta belleza. Me encanta. Qué esfera, la verdad, amigos. Me deja sin palabras. Miren esta belleza. El famoso Seiko King Turtle. King Turtle Special Edition. Edición Dark Manta. ¿Qué les parece? Saquemos esta belleza de aquí. La verdad que siempre me gustó este reloj. Primero por la esfera que tiene. Es una belleza esta esfera, la verdad. No les voy a mentir. Esta esfera especial, viendo ahí las mantarrayas nadando con ese estilo oscuro. Parece una acuarela, la verdad. Me encanta, es hermoso, hermoso, hermoso este reloj, la verdad. No sé si ustedes tengan la oportunidad de tenerlo o lo tienen en su colección. Coméntenme qué les parece, qué opinan de él. Primero vamos con las dimensiones de este reloj. Para que sepan un poco, este reloj tiene un ancho de 45 milímetros. Ahora, de lag to lag aproximadamente 47.5, casi llegando a 48. Pero como ustedes sabemos, Seiko hace las cosas bien siempre. Y Seiko no te da. Este largo de asas lo hace de un tamaño que hace que calce bien en todas las muñecas, no haciéndolo un reloj grande o choncho, como se podría decir. Eso es lo que le diferencia a Seiko y que hace muy bien las cosas. Ahora, vemos este reloj. Viene con una correa de caucho, pero yo no diría que es caucho. Yo diría que es una correa de un polímero súper especial, porque lo he sentido, el tacto y todo, y es. Miren, es súper suave, nada que ver con las antiguas correas de caucho de Seiko, que son buenas, pero la suavidad, el tacto, es totalmente diferente en este reloj. ¿Qué les parece? Este reloj ya viene actualizado, como sabemos, viene con el bisel de cerámico, ojo, que lo hace diferente y como saben resiste arañazos y el reloj se ve mucho más premium. Viene con un cristal de zafiro. Ahora, viene con una lupa. Que la verdad he escuchado muchas reseñas de mucha gente que habla, no, que la lupa se ve mal. La verdad, no les voy a mentir, para mí la lupa se ve bien, no se ve mal. La parte trasera, como sabemos, la habla de Kanagawa, Seiko, Special Edition, el logo de Prospect. Una belleza esta tortuga. Si tienen la oportunidad de tenerla o piensan comprarlo, dénselo porque el reloj está hermoso. Este tiene bien equipado con la maquinaria, la 4R36 de Seiko. Como ya saben, función de parada y hacking. Función de dar cuerda, una reserva de 41 horas. Y por aquí les voy a pasar una imagen para que vean el superlumen de este reloj, que la verdad es una linterna, una antorcha se podría decir. Pero antes de eso, voy a probármelo, a ver qué tal me queda para que ustedes se den una idea sobre este reloj. Voy a sacarme esta joya de aquí, que también me gusta. ¿La tienen? Si alguno de ustedes tiene este reloj, coméntenme. Este reloj es muy bueno, es una de las series Solar que salió. Es una edición Bachmann, vendría a ser. Me gusta mucho. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a ver esta belleza. Miren, wow. La verdad que no me canso de admirar esa esfera. Cómo resalta esa esfera con unas acuarelas, ese bisel de cerámico, ese cristal de zafiro. Logotipo de Seiko, acá como sabemos en el broche metálico. Vamos a probar en la muñeca qué tal luce esta belleza. A ver, qué tal se ve esta joya. La verdad que miren, calza muy bien. Yo pensaba pedir para este reloj una correa Strat-Code Jubilee, pero no lo haré, creo, porque miren, la verdad, miren qué tal se ve este reloj. Ustedes saben que mi muñeca es de 16.5 centímetros o 6.5 pulgadas y miren cómo luce esta belleza. Calza perfecto en mi muñeca. No se ve grande, no se ve tosco, al contrario. Calza perfecto, está como medido mi muñeca.
Me encanta. Como les digo, esta edición de su correa que tiene como, se podría decir, de un polímero especial, me encanta demasiado. Se siente la suavidad, no se siente que está incómodo en la muñeca, se siente súper llevarlo y la verdad que me encanta. Ahora, ustedes coméntenme algo. Miren, yo veo diferencias porque yo que tengo aquí, les voy a mostrar, tengo el Seiko Turtle edición Paddy. Y miren, la verdad que si nos damos cuenta, el bisel es totalmente diferente. Este vendría a ser como un bisel de moneda más actualizado. No se parece en nada, la verdad. Yo pensaba que venía con el mismo estilo de bisel, pero no, miren. Si podemos ver a detalle, es diferente, totalmente diferente. Ambos me encantan, la verdad, pero sin duda, del Paddy a este, con esta actualización del bisel de cerámico, el cristal de zafiro, la verdad que se ve totalmente este reloj. Este reloj en promedio, para que sepan, se encuentra en promedio un rango de precio de ¿cuánto? Entre 500 hasta $700 en promedio, diría yo. Y la verdad que es hermoso este reloj, me deja sin palabras, la verdad. Es un reloj que me encanta por la esfera, disculpen que lo repita tantas veces, pero me encanta esa esfera, eso es como una acuarela pintado, no sé, ¿qué podría decirles? Coméntenme ustedes, ya saben que ustedes aquí estoy, Johnny, siempre respondiendo sus preguntas, sus inquietudes, aquí estoy para ayudarlos y espero traer mejores joyas, ir mejorando poco a poco. Y por favor, no olviden suscribirse, darle a like, compartir y hacer que sea un poco esta comunidad para traerles nuevas joyas. Que tengan un buen día, amigos, saludos.